política para 12 horas de trabajo. Para nosotros, esta minoría es muy difícil poder lograr alguna modificación importante, pero le hemos dicho al gobierno los errores que cometen con artículos como el de Roy Barreras, beneficiando especialmente intereses de personas cercanas del México y no buscando una reforma que le sirva de verdad a este país, desatendiendo las regiones, los consejos, las asambleas. Pero aquí seguimos y damos la batalla hasta el último momento. Y muchas gracias, le doy por paso. En las últimas horas se dio el debate, el tercero de los 8 debates que debe llevar la famosa reforma política en el Senado y en la Cámara de Representantes, esta vez que fue donde se llevó a cabo el proyecto porque ya pasó por el Senado. Ahora, hay varios aspectos que quiero rescatar de lo que fue ese debate que duró cerca de 11 horas en la Cámara de Representantes, donde hubo discusiones muy profundas respecto de lo que debía ser en la Comisión Primera de la Cámara, donde anoche terminó ese tercer debate. Pues muy bien, los temas esenciales de la reforma política aprobados el día de ayer. Lo primero es que se aprobó el transfugismo por una sola vez, lo que significa que no habrá doble militancia, la sanción que se aplica a quienes siendo de un partido apoyan o terminan en causas de otro partido sin haber renunciado un año antes de. De igual manera, se aprobó el artículo que cambia facultades en la Procuraduría, con excepción de la sanción de pérdida de investidura, las limitaciones de los derechos políticos de las personas solo van a poder ser proferidos por una autoridad judicial competente en proceso penal. Recordemos que esto llegó a la idea de la reforma política para, dicen ellos, desde el petrismo, armonizar la constitución política con lo que dijo la Corte Internacional en materia de derechos políticos. Ahora recordemos que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había parado a Gustavo Petro precisamente sobre el asunto. Entonces, aquí lo que se hizo fue quitarle los dientes a la Procuraduría para que pueda sancionar con destitución o inhabilidad a los congresistas en una especie de el control disciplinario que hace la misma Procuraduría. Un asunto bastante discutible que quedó por la hora aprobado. También se aprobó que los congresistas puedan saltar inmediatamente desde el Congreso al gobierno para ser ministros o directores de despacho. Este fue uno de los artículos que más debate tuvo, sobre todo porque aquí nos cuestionamos ampliamente si es que lo que están pretendiendo es acabar con el sistema de frenos y contrapesos en la medida en que desmantelan el Congreso de la República a criterio del gobierno de turno o porque el congresista simplemente quiere irse al Ejecutivo. Defendida la idea, por supuesto, por Alfonso Prada, el ministro del Interior, quien dijo que es uno de los artículos más interesantes que tiene la reforma, y dijo que pues que aquí el tema es que el Ejecutivo y el Legislativo se complementan y que les parece coherente que si el partido se declara de gobierno, ¿por qué lo limitan para gobernar si a fin de cuentas él puede irse a ser parte del Ejecutivo? También se acordó la financiación de campañas, que será del 100% estatal. Se permitirá un 20% para funcionamiento de los partidos, pero no podrá haber dinero en efectivo. Asimismo, quedaron establecidas las listas cerradas. Creo yo que de lo rescatable de la reforma política está la posibilidad de las listas cerradas, que se mantiene sin mayor discusión. Todos están de acuerdo en ello. Se hundió la obligatoriedad que se había pretendido sobre el voto, sobre todo en la idea de que si se obligaba, entonces había más votantes. Y el problema que siempre se planteó es ¿quién va a vigilar o cómo van a hacer para sancionar a los millones de ciudadanos que simplemente, con una expresión de rechazo a lo que está pasando, dicen yo no participo de la jornada electoral? También se eliminó la posibilidad de la segunda vuelta en elecciones de gobernaciones y de alcaldes donde haya más de 2 millones de habitantes. Ahora, pues el proyecto pasa a la plenaria de la Cámara de Representantes para seguir su curso. Le quedan pues 5 debates a este proyecto, doctor Fernando, que se ha dicho no puede aprobarse sin antes haberse aprobado el código electoral o viceversa. Ahí hay un gran problema, ya les hablaré del código electoral y las denuncias que se están haciendo respecto del interés que tiene el señor registrador en ese código electoral. Ay, las maquinitas con el código electoral. Bueno, uno lo dice, lo repite, insiste, sabe para dónde van. ¿De qué se trata? Las maquinitas venezolanas resolviendo los escrutinios electorales aquí en Colombia también. Y la lista cerrada, pues tiene que ser así, que los partidos sirvan para algo. Eso es muy viejo.
pues tan viejo que lo defendíamos en el Congreso de la República hace 20 años en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Muy bien. El debate de reforma política en la Cámara de Representantes se aplazó para el día de hoy, pero algunas consideraciones rápidas sobre lo que allí está sucediendo con ese texto. Lo primero, la razón. Recordará usted y la audiencia que durante la campaña presidencial y del Congreso, más o menos el sector que hoy está al frente del gobierno decía que aquí lo que había era una dictadura, que aquí no había sistema democrático, que aquí lo que había era un régimen de corrupción. Qué sorpresa que a partir del 8 de agosto, a los que antes llamaban corruptos y régimen de corrupción, hoy son con los que hacen coalición y alcanzan mayorías para lograr esas modificaciones que ellos pretenden. Eso es lo primero. Segundo, doctor Fernando, la reforma y el texto en los planteamientos iniciales no corresponde a lo que se hubiese esperado con la expectativa que habían creado, pues no toca temas sustanciales, en mi opinión, no toca temas del Consejo Nacional Electoral o su funcionamiento, o su manera de elegirse, o su manera de proceder, y simplemente se limita a unos aspectos del Congreso de la República, más enfocada en una reforma de Congreso o de funcionamiento político de Congreso que en otras medidas. Le explico en este tanto. Uno, están disminuyendo o eliminando las facultades de la Procuraduría General de la Nación para la investigación y sanción de funcionarios o servidores públicos. No hacen la distinción que sea solamente para los electos por voto popular. No sé si eso es un error de la redacción, será motivo hoy del debate cuando yo les diga que es un absurdo que eliminen la capacidad investigativa y sancionatoria de la Procuraduría General de la Nación en materia disciplinaria. Dos temas más de relevancia. Temas de listas cerradas serán a partir de 2026, por lo menos en los términos como está el proyecto planteado, paritaria, en términos de lo que llamamos lista cremallera, es hombre-mujer, y empiezan a hacer unas modificaciones de texto para favorecer a los presentes. Entonces, ¿qué están incorporando? Lo que yo denomino el artículo Roy Barreras, y es la posibilidad que un congresista renuncie el día de hoy y mañana mismo pueda estar siendo nombrado como ministro o como director de departamento administrativo. Yo considero que eso es una ruptura del equilibrio de poderes, doctor Fernando, del modelo institucional y constitucional previsto por el constituyente, con o sin razón o sin sentido o con sentido, pero eso es lo que hoy están estableciendo, entre otras cosas. Y finalmente, digamos, de otros aspectos a destacar, o por lo menos a tener muy presente, tiene que ver con la facultad que le estarían dando a partidos políticos del transfugismo a partir de 2026, no a partir de entrada en vigencia de la reforma que estaría siendo aprobada, puede uno prever para más o menos mayo, junio del próximo año, doctor Londoño. Pero además un tema contradictorio, doctor Londoño, y es que si están estableciendo las listas cerradas también a partir de 2026, sería un hecho, entre otros, defraudatorio de la confianza del voto del elector. Me explico. Si yo, Hernán Cadavid, me levanto el día de la elección, voto por la lista, voy a proponer el ejemplo nuestro del Centro Democrático en lista cerrada, y hay un congresista que pasó en el tercer o cuarto lugar del renglón en voto cerrado, en lista cerrada, va a tener la facultad de poder ir a decir, bueno, yo ya no me siento cómodo en el Centro Democrático, me voy para el Partido Verde, por poner solo un ejemplo, doctor Londoño. O sea que lo que está proponiendo la reforma es contradictorio con los postulados que por lo menos está diciendo. Lo que va a propiciar es primero un desequilibrio del sistema constitucional o del diseño institucional y constitucional cuando permita que el Roy Barreras o el Gustavo Bolívar o el X o Y pase directamente del Congreso a ser ministro, o cuando me permita que una persona electa en una lista cerrada se vaya rápidamente a otro partido. Eso no tiene ninguna razón de ser, y nosotros por lo menos hoy hacemos los planteamientos de reparo y de reproche y de eliminación de esos artículos, donde seguramente nos derroten, doctor Londoño, pero daremos una argumentación de por qué la reforma política la están utilizando es para el beneficio del gobierno, no para la superación o corrección del sistema político colombiano.